Muy buenas y bienvenidos a todos a esta nueva entrega. Estamos en Ego Cars, seguimos con Alex, nuestro amigo Alex, de V8. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Esperamos que bien. Hoy os traemos esta preciosidad. No sé si empezáis a verla. Es el nuevo GLE, modelo 2020, nueva generación de esta carrocería. Un nuevo SUV coupé con mucha tecnología. Te va a sorprender. Yo creo que te va a sorprender. Pues la verdad es que es un coche que cuando lo visualizas, ¿no? Tiene un contorno, unas formas, una estética y una apariencia que realmente está como en el limbo y dices... ¿Esto qué es? No sabes qué te va a aportar. ¿Cómo ¿no? lo definimos? ¿No? Bueno. Esto es un SUV, es, veo que es muy parecido a una forma de un deportivo. Yo, antes para introducir el vídeo, también me gustaría que destacases los puntos claves con este coche. Ok, mira, los puntos fuertes. Además de ser una nueva generación, hablamos de que el GLE incorpora ahora esta nueva línea 2020. Veréis en cuanto a interiores que ha cambiado mucho. Quizá por fuera no lo parezca, aunque sí ha cambiado prácticamente en su totalidad. En este caso os traemos un 53 AMG. Es la versión más radical que por ahora se va a poder comercializar. Está por llegar un 63 o un 63S, que todavía no tenemos fecha para estos modelos. De momento este es el más radical, vamos a llamarlo así. Hablamos de 435 caballos, un motor de 6 cilindros, 3 litros turbo, un coche que se mueve muy bien. Hablamos de un 0 a 100 en algo más de 5 segundos, que para 2.300 kilos que pesa, 2.325 si no recuerdo mal, está bastante bien, está bastante bien. Hablamos de un coche muy grande, hablamos ya de unas dimensiones importantes. No es tan torpe como a lo mejor podría parecer. Ya os digo que hablamos de la mejor tracción que incorpora Mercedes. Hablamos de un 4MATIC Plus, la última generación de este 4MATIC que se comercializa. Hablamos de la nueva caja de cambios 9G con el Speed Shift, la caja de cambios más rápida que tiene Mercedes ahora, con su última actualización. Buen motor, tenemos en fin un poco de todo metido aquí dentro. Además le sumamos comodidad, le sumamos línea, creo que de aspecto coincidirás conmigo en que es un coche fan espectacular. Yo soy un fan incondicional de los Mercedes, me gusta mucho. Y aparte es lo que te digo, es como que, ¿sabes? Está como... Pues todo ese... Te voy a sorprender porque lo combinamos con una nueva etiqueta Eco, con lo cual tú que estás en Barcelona sabes que estáis un poquito más restrictivos con el tema de las ciudades y poco a poco lo iremos teniendo en todas las ciudades de España. Y hablamos de que tiene una parte que le incorpora unos 22 caballos más o menos, una parte eléctrica, un motorcito, digamos, de 48 voltios, que le da esa parte eléctrica, lo convierte en un mild hybrid y nos permite tener una etiqueta Eco y circular por cualquier ciudad. ¿Y el híbrido es para arrancar? Él se autogestiona, no es un enchufable. Vale. Él se va a ir autogestionando, permite iniciar la marcha desde cero, incorpora ese incremento de potencia eléctrica que te hace que sea el coche mucho más ágil. ¡Ostras! Es el camino que vamos a ir tomando poco a poco. Mercedes lo está haciendo con estos mild hybrid y bueno, pues poco a poco irán funcionando con esta tecnología. Pues yo voy a tafanear ya por dentro porque veo lucecitos de colores y cosas muy chulas por aquí dentro que no estoy muy acostumbrado. Y la verdad es que abrir un Mercedes brutal. Sí, estas nuevas generaciones han dado un salto. Han dado un salto y la verdad es que salta a la vista. Hablamos de una nueva pantalla completa. En realidad son dos pantallas de 12 pulgadas, 12 con algo. Ahora ya son táctiles. Hasta modelos anteriores nos funcionábamos o bien con el touchpad o bien con los mandos del volante. Ahora lo podemos hacer de la misma manera, pero también accediendo de manera táctil a la pantalla principal. Incorpora un montón de funciones más. Esta, además, al ser la versión AMG, al igual que vimos en otro vídeo con el G63, incorpora el Track Pace de Mercedes, con lo cual te permite tengas un poquito de información de pista, circuito, entre ¿no? comillas, correcto. Es esa parte de circuito que te da tiempos, te da información del coche, aceleraciones, frenadas y demás. Luego, a nivel equipamiento, todas las comodidades que te puedas imaginar. Hablamos de asientos multicontornos de Mercedes, digamos que es la versión más top en cuanto a asientos, te incorporan al inicio de la marcha para que te mantengan siempre en la posición correcta de... El asiento es, que yo ya me lo he aprendido, que no estoy habituado, es que cuando también, no solo eso, sino que tienes un poco de movimientos laterales debido pues a la... Esa tensión en curva. No nos vamos a engañar, cuando estás apretando, el mismo asiento te va dando un poquito de ayuda. Correcto. Para que tú no tengas el... Te mantiene en la posición correcta para que siempre tengas el mismo agarre con el volante. Caray. Esto además lo utiliza de manera interactiva,
para ciertos modos de conducción que lo que hace es mantenerte activo mientras estás conduciendo. Esto quiere decir que para viajes largos, por ejemplo, tiene distintos modos que te va a ir haciendo puntos de presión en distintas partes del asiento y te va manteniendo activo. Ostras. Esto lo sincroniza con una melodía que tiene el precargada, con el sistema de luces, en fin, te va a ir adecuando un poco el... Es algo muy novedoso. Yo creo que cuando tú estás en tensión en el coche, estás muy atento, pero es verdad que cuando entras en el modo autovía... Haces carretera, empiezas a hacer a echar horas en... Y está muy bien, que me imagino que tendrá también algún tipo de ayuda en conducción. Todas las que te puedas imaginar. Las que te puedas imaginar. Luego chequearemos un poquito todo el sistema para que veáis un poco todo lo que puede ofrecer. Pues yo me voy a subir mientras Emil me va explicando cositas. Venga, vamos allá. Bueno. Bueno, ni qué decir, los acabados de esta versión AMG son increíbles. Hablamos de inserciones de carbono para todo el interior, piel extendida tanto a puertas como salpicadero, volante AMG Performance con napa y alcántara, todos los acabados en aluminio. Me llama muchísimo la atención porque parece un volante de estos de carreras. Empieza a estar achatado ya por varias partes. Sí. Ya no solo el... Ganamos un poquito de... Es mucho más ergonómico, mucho más bonito a la vista. Sí. Es cierto que hablamos del Performance, ya incorpora mandos. Esto empieza a ser ya un común, ¿no? En los coches deportivos, sobre todo en las variantes más deportivas. Son escapes, modos de conducción. Correcto. Ya son retroiluminados, ahora los ves totalmente negros. En el momento que iniciemos el contacto, se retroiluminan y te dicen la función que pueden tener. En cuanto a equipamiento, todo lo que te puedas imaginar, insisto, hablamos de techo panorámico, asientos multicontornos, son ventilados, son calefactados. Este coche lo tiene todo. Mira, una curiosidad más, y es que hoy por hoy podemos llevar nuestras bebidas tanto frías como calientes, manteniendo su propia temperatura. Quiere decir que los posavasos son calefactados y ventilados. Llevan un pequeño botoncito en el centro, si se encienden, si se iluminan en azul, quiere decir que están enfriando la bebida que llevamos aquí, o si se encienden en rojo, lo están calentando. El mínimo detalle ya está cuidado. ¿Y el tío que piensa eso, de verdad? Yo creo que son unos cuantos metidos en una habitación, ¿sí, no? Y dicen, vamos a sacar todo lo que vamos podamos sacar. Vamos a ver cómo hacemos el mejor coche, ¡pum! Porque aparte, realmente a la vista, este coche, es lo que te digo, es muy bonito. Sí, está muy bien acabado. Han querido darle un giro a la carrocería GLE y lo han conseguido. A todos los niveles, interior y exteriormente. Ya os digo que es una nueva imagen renovada del coche. ¿Y si aprieto este botón, qué pasa? Pues si lo combinas con el freno, yo creo que te va a transmitir algo. En estos momentos estás en el modo comfort, por llamarlo de alguna manera. Así arranca de normal, en la versión más básica. A raíz de aquí ya podremos seleccionar distintos modos de conducción y con el tema del sonido, que ya sé que tú eres muy, muy propenso al sonido, ves, en este caso tenemos el botón del escape, simplemente apretando aquí ya abrimos las válvulas y ya notas la diferencia. ¿Cómo se nota? Esto es caja de cambios, entiendo. Correcto. Esto está muy escapes, logrado, Sí. Manual. Te va a ir indicando, en la pantalla te va poniendo en qué modo estás y en el cuadro también. El modo de conducción directamente que queremos elegir. ¿Es Comfort? El Comfort, sí. La versión más básica. Ese es... Versión Sport. Sport Plus. Ahí veo que también... Sí, te va cambiando un poco los modos de las pantallas. Más dinámicos o menos. Uy. Motor... Como esto tiene que sonar fino, ¿eh? Sí, son seis cilindros. Me gusta mucho, sobre todo, el tema del volante. Encuentro que tiene... esta doble función, lo que tú decías, que es un volante muy ergonómico, sí, pero a la vez es un volante súper deportivo, súper cuidado. Mucho. Sin pasarnos, porque al final en un vehículo de estas características tampoco tiene que ser muy radical. Claro. Es deportivo en su línea, es justo lo que necesitaba este coche. Hablamos de 22 pulgadas, en este caso la versión más radical de Mercedes, la opción más radical que te puede dar, que es este panel de abeja en negro, con el borde del aro pulido, frenos con las pinzas en plata, por tampoco sea muy extravagante. Hablamos de que trae todo el paquete Night, todas las molduras vienen en negro, tanto los marcos de las puertas, para golpes, retrovisores en negro, estribos laterales que ahora ya vienen retroiluminados. Oh, muy bien. Podremos ver cuando escasee un poco más la luz, podremos ver que se iluminan. Pintura de signo, esto ya ha salido en algún otro vídeo. Hablamos de... Es una pintura especial
que la marca Mercedes y con el pack AMG. Correcto. Amplía un poco la carta de colores y hablamos del blanco diamante. Este es el blanco diamante de Mercedes. En cuanto a capacidades, que la gente a lo mejor desconfía un poco de la línea sub. Claro, es que da un poco de la línea de rollo coupé. El que el coupé digas, ay, no el maletero. Hombre, no, pues no está mal, júzgalo tú mismo y me dices maletero, ¿eh? Si tiene maletero. Tiene distintas funciones, ya hablamos de cosas prácticas. Tiene aquí un botoncito que simplemente apretándolo lo que hace es descender la altura del coche para que la carga sea más fácil. Anda. Hablamos de que, como ya trae suspensión neumática, ya no la utilizan simplemente para los modos de conducción, sino que intentan darle un poco más de comodidad. Si te fijas ahora, la parte trasera está más baja para que el acceso sea más fácil. ¡Ostras tú! ¡Caramba tú! Por otro lado, por añadirle quizá otro extra... Aquí tienes lo típico... Sí, rueda de repuesto, que ya es raro en los vehículos de hoy en día. Muy bien, sí, porque es raro realmente. Sí, hoy por hoy ya no traen... Llevan el muchos de los modelos ya vienen sin esto. ¡Caray tú! Aquí lo típico de Mercedes... ¿Cómo te gusta? Me gusta siempre... ¿Sabes por qué? Porque los Mercedes de toda la vida... Sí, traen muchos huecos de compartimentos exacto, donde... Y encima sí. Tenías el... Bueno, luego lo pondré bien. Pero encima tenías el botiquín, el no sé qué, sí. No sé cuántos. Y Mercedes triángulo, siempre sí, ha sido como que cuando te pasa algo, Mercedes te cuida mucho también fuera de la carretera. Que cierto. Era una de las cosas que a mí me gustaba mucho. Mira, esta marca. Otro punto a tener en cuenta es que simplemente apretando este botón tendremos el enganche de remolque desmontable. Es tan fácil como hacer esto. Ya no tienes que mancharte las manos, ya no tienes que, vamos, que hacer nada. Esto es una locura, tan fácil como esto, sí. Ya te digo, a nivel equipamiento prácticamente lleva toda la carta. Aquí simplemente le apretas, sí, tiras de él, eso es, dejamos que haga su proceso y él solo se recoge. Esto es brutal. Esto sí. Me parece un avance. Nunca ha sido tan fácil. Tecnológico, o sea, esto es de la NASA. Estoy seguro que la NASA ha venido, aquí apretas. Y a lo mejor otra de las cosas que estoy seguro de que la gente dirá es, ah, pero es que si escupen los que van atrás no van cómodos. Pruébalo tú mismo, pruébalo tú mismo. Venga, va. Se sube el tío grande, ¿vale? Ah, oh, pues sí que vas cómodo. Y no solo eso, sino que desde fuera te da la sensación de que como estás muy pegado al asiento de adelante, pero realmente... No estás. El respaldo está bastante está retrasado. Bastante atrás. Sí. De hecho, nosotros desde aquí te vemos y parece que no quepas en el coche. Claro, pero no, cuéntanos no, pues, tú mismo qué tal no, vas, distancia al techo, distancia al respaldo. Hombre, no me doy. Tú eres un tío alto, vamos, que no, ni siquiera tocarías con el respaldo no, delantero. No, dime, soy un tío grande, no pasa nada, lo tengo asumido. Pues es muy cómodo. Realmente es que los Mercedes... Van solos, ¿eh? Sí. Es que a van ver, solos. Son coches. Podemos estar hablando toda la tarde de él, pero llega un punto que. Es que la línea, toda la marca, ahora todo el interior, la revolución que han marcado, porque han marcado, yo creo que sí, una revolución un interior. Están haciendo las cosas muy bien. Que además todas las otras marcas están un poco también como yendo detrás de. Hace tiempo ya que Mercedes está. Sí. Creo, desde mi punto de vista, que dieron ese escaloncito, sí. Un poquito más. Coincido contigo. Bueno, trae también los escapes AMG Performance, vienen en acabado cromo oscuro. Pequeño difusor, sí. Le da este toque más... Son deportivo. Sus detalles. Ahora, al ser una carrocería muy nueva, todavía no la diferenciamos de un modelo normal o que no sea un 53 AMG. Pero poco a poco iréis viendo que sí tiene ciertas líneas, ciertos detalles que lo hacen mucho más radical que la versión faros. Normal. Me encantan los faros. Sí, han extendido mucho más ahora la línea de faros. Déjame, permíteme que te los ilumine. Como decíamos, los faros traseros ahora ya son mucho más largos, incorporan mucho mejor en la carrocería sí. Y bueno, la retroiluminación en LED hace que se vea un coche del 2020, sí. que sea nueva generación. Chicos, ya sabéis que si os gusta este contenido tenéis que suscribiros al canal de Ego Cars, darle a la campanita para estar al loro cuando aparecen nuevos vídeos y sobre todo comentar con qué otros coches, porque... Sí. Tenemos amplia variedad. O sea, esto es un parque automovilístico que aquí no nos falta absolutamente de nada. Os gustaría ver en estas reviews, así que ya sabéis, es muy importante que nos deis vuestro feedback para que pues nosotros podamos estar en consonancia un poquito con vosotros. Vale. Ya salir, sé por dónde vas. Toca salir a probarlo. Porque, ya sé por claro, dónde este vas. Coche es como que te
como que te dice, vamos. Pruébame, ¿no? Pruébame. Vamos, ¿sabes? Ahí, entonces, pues tiene pinta de ser un coche, yo no lo he probado nunca, pero muy, muy, muy duro, muy, muy... Yo creo que te va a sorprender. Sí. Vas a ver un deportivo grande. Sí. Vas a ver un deportivo. O sea, lo veo como que muy compacto, ¿sabes? O sea, muy... un coche que está muy equilibrado, así como... ¡buah! ¿Sabes lo que te quiero decir? Totalmente. Muy bien, no me explico, pero estoy seguro que los que estáis ahí... Luego lo vas a transmitir mejor en cuanto... Me entendéis, ¿sabes? O sea, que lo veo... Desde como... primera persona lo vas a transmitir mucho mejor. Bueno, Mir, ya hemos salido de la tienda. Esto, la bestia ya está lista. ¿Estás preparado? Estoy preparado. Entonces, vamos a empezar por lo normal, ¿vale? Uh-huh. Vamos a ir a dar una vuelta, a ver cómo va el coche y tal. Perfecto. Y tú me vas contando cositas chulas. Sí, vamos a ir descubriéndolo un poco de manera más dinámica. Yo ya he puesto a cargar el móvil. Muy bien. Esto me parece un invento... Carga inalámbrica, sí, algo ya necesario. Brutal. Sí, sí. En todos los coches. Marchas, como siempre, el display de... típico de Mercedes. De Mercedes. Con el control a la derecha del volante. Ah, mira. Al decir Mercedes siempre... Vale. He notado también que se ha levantado el freno de mano. Automáticamente, una vez iniciamos la marcha, él ya detecta que cuando tú quieres iniciar un movimiento, si está todo seguro, esto lo hace solo si está el coche cerrado totalmente. Vale. Todas las puertas están cerradas. Si hay alguna puerta abierta y demás, no te deja. Sigue bloqueado hasta que tú lo acciones manualmente. Que la suspensión ya se nota que es un coche que realmente... Sí, es muy compacto. Ten en cuenta también que llevamos llanta 22, un perfil ya, muy bajo. Que... es la versión más deportiva. No lo hace incómodo, pero lo hace más deportivo. Que lleva un sistema en el que ves perfectamente la velocidad de la vía y realmente ya me estoy dando cuenta que Mercedes, todo el tema de seguridad es algo que lo llevan... súper integrado. Extremo, sí, lo ha llevado al extremo. A nivel asistencias de conducción, a nivel, bueno, pues todas las comodidades, todas las facilidades que tú, desde tu centro de mandos, ¿no? Sí. Desde la posición del conductor, puedas controlarlo todo. Uh-huh. Tanto pantallas de entretenimiento como, en fin, cualquier cosa que puedas necesitar. ¿Y esto tiene, este coche lleva ese sistema de visión nocturna? Este no lo incorpora, pero es cierto que Mercedes ya empieza a ponerlo en muchos de sus modelos. Ya es una opción que puedes elegir. Yo siempre recomiendo que se preste atención. No, yeah. No por llevar este sistema de visión nocturna podemos dejar claro. de mirar a la carretera o de mirar al frente. Pero sí que es cierto que ayuda el tener este asistente que sobre todo pues te... yo creo que en algún modelo de la tienda lo podremos ver. No debemos olvidar la palabra, claro. Son asistentes, sí. Que mucha gente se olvida y cree que esto es como un Tesla a lo mejor, sí. que tiene esa conducción autónoma y bueno, pues como salvajadas que hemos visto de conductores sentados en el lado del copiloto, sí, sí, sí. Y dejando que el coche lo haga todo. A mí esto me da mucho miedo. Gracias, caballero, muchísimas gracias. Me gusta mucho el todo esto. Esto me parece que es muy bonito. Y que luego, realmente... además, es totalmente configurable. Claro. Podemos poner que para esto es cierto, yo se lo digo siempre a los clientes que necesitan su tiempo. Que compras el coche de nuevas y todas las pantallas son apetecibles. Yeah. Pero es tan configurable que al final te vas dando cuenta de qué necesitas, de qué no necesitas o de qué te parece más bonito y qué información quieres que te aporte. Con estos dos botones de aquí, que son táctiles, correcto. Puedes acceder este para esta pantalla y este de aquí para esta pantalla. Y no, también tienes todo el sistema. Yo podría trabajar directamente con el touchpad o incluso con la pantalla táctil. Ah, bueno, claro. Eso, o sea, que es que está más que... Claro, es súper intuitiva. Es cierto que han incorporado mucho, mucho contenido a la pantalla. Igual hasta demasiado. Porque empiezas a meter extras y cositas, detalles y demás, y lleva demasiado contenido. Pero es todo súper intuitivo. Como es táctil, puedes enseguida salir al menú principal, puedes acceder a cualquier pantalla, en fin, es bastante cómodo, bastante intuitivo es la palabra. Y ahora que no se oye, está en modo eléctrico. Correcto. Lleva esa ayuda, que son unos 48 voltios, que le incorporan 22 caballos, que a la vez se nota en aceleración, pero permite, bueno, además de tener el start-stop, que cada vez que hagamos una parada va a parar, inicia la marcha, ya has visto, sin ningún tipo de... Eso ya no existe. Vamos a poner el sistema que a todo el mundo le gusta, ¿vale? Que sería todo a fondo y con cambio de levas, ¿vale? Uy, cambio... El sonido, la velocidad del cambio ya es un poquito... Es rápido, ¿eh? Muy rápido. O sea, no se oye nada.
es lo que me... Tienes ese bonito escape, sí, ese bonito sonido a escape que todos nos gusta. No de manera exagerada, hablamos de 53, no es la versión más radical. Pronto habrá un 63, un 63 en el mercado. Este digamos que es el intermedio. Tienes esa parte divertida, esa firma MG y todo confort. No notas para nada que te barquea, absolutamente para nada. Sobre todo ahora que vamos en el modo Sport Plus, es la variante más deportiva de los modos de conducción. El coche es literalmente la versión más deportiva, te da lo más... Ahora podríamos ir al circuito a petarlo, ¿no? A petarlo directamente. Ya viste que había... Bueno, podemos poner en el track face. Aquí está todo preparado para disfrutar. Tener los trazados, tramos... Sin duda. Eso está muy bien, porque si no quieres de alguna manera reducir tú, pues automáticamente, aunque lleves el manual... Sí. Él va a gestionar esta caja de cambios, la Speed Shift 9G, de 9 velocidades. Va a siempre gestionar un poco... Digamos que siempre preservan la salud del motor. Yeah. Entonces, si él necesita reducir marcha o aumentar marcha, lo va a hacer. No te cambia. O sea, te deja, ¿eh? Cuando lo manejas, sí. Cuando lo manejas de manera manual, el corte te lo hace, pero no cambia. Esto está bien por... Esa parte la respeta. Claro, por si tú necesitas alguna curva o algún sitio que sabes que hay que pasar un momento ahí. Hay muchos automáticos que te ha incluido una marcha más, te pillan medio de curva y es un poco más complicado. Parece grande, pero a la vez súper ágil. Y no notas para nada un coche pesado en cuanto a dirección, frenada o nada de eso, ¿sabes? Notas un coche que realmente es muy ligero. Yo creo que las dimensiones no son extremadamente grandes. Además lleva todas las ayudas. Por eso, que era lo que nos preocupa en una zona urbana, aparte del poder manejarlo, que hoy en día pues ya puedes ir con un coche grande por todas partes, es el aparcarlo. Pero ya tiene todas las ayudas, las cámaras, cámara delantera, trasera, 360, todas estas ayudas que te va a permitir meterlo en cualquier sitio. Te acercas a la línea, vibra. Sí, solo lo notas tú, ya no son pitidos o avisos como hacían anteriormente. Ahora en cuanto tú intentas salirte del carril, él te vibra. Te vibra así el volante y tú descubres que está... Es una pasada. Está funcionando estas ayudas. Si nos vamos al menú car, aquí tenemos los accesos rápidos y las asistencias. Entonces vemos todo lo que está activo. La cámara ayuda al aparcamiento, reconocimiento automático de señales, vamos con el navegador y él va a ir, cuando vayamos con el control de crucero, va a ir adaptándose a las velocidades de la vía. El asistente activo de mantenimiento de carril, podemos darle distintos modos, sensible, desconectado, que solo avise. En este caso lo tienes que avise y sensible. Vale. Entonces te va a corregir. Sí, no. Podríamos desactivarlo, hay mucha gente que no se acostumbra. Ahora... Sí, él solo te corrige. Sí. Hay mucha gente que no se acostumbra, pero podemos darle distintos modos. Asistente de frenado activo, en el caso de que el vehículo delantero frenara, este frenaría también. O sea, frena solo. Acabaría frenando el coche solo. O sea, ahora si yo no toco nada, el coche frena solo. Él frenaría. Es que todo esto te evita de las típicas, de estas que en una misma rotonda tú estás mirando ahí y el de delante arranca pero frena y tú no lo ves, el coche se frena solo. Esto está muy bien. ¿Cómo suena, Sonido de AMG, yo creo que es de los más conseguidos que hay en el mercado. Te voy a enseñar algo curioso de este coche. Ahora, porque estamos muy encima del coche, estamos muy... muy dinámicos, quieres aprenderlo todo, quieres verlo y quieres estar. Pero imagínate que estamos de viaje o llevas muchas horas en el coche y llega un punto que pues, te aburres, ¿no? Te entra ese aburrimiento de estar en el coche, llevas muchas horas, empiezas a estar cansado. Te puedo dar un confort para asientos que lo que va a hacer es, mira, en este caso, relajación suave con ciertos movimientos. Me hace una cinética del asiento para que empiece a apretarte el asiento, que te sientas un poco más dinámico. Apoyo lumbar, podemos distribuir por donde queremos el calor. Lleva asientos calefactados, además de ventilados, podemos distribuir por donde queremos que salga el calor. Pero es que tiene cosas como esta. Vas a empezar a notar que te hace un masaje. A ver. Poco a poco irá... Ay, sí. ¿Empiezas a notarlo? Sí, sí. Te va marcando aquí qué tipo de masaje te está haciendo, dónde está haciendo presión. Podemos hacerlo para los hombros. Podemos hacer un masaje activo que sea un poquito más dinámico. Hostia, pero no, eso es la leche. Todo tipo de masajes. O sea, esto es una pasada. Y mira, esto es algo muy curioso. Apretamos en calor, le damos inicio y nos cambia la iluminación del coche a rojo. Nos pone de normal, empieza a poner un poquito de audio, nos sale el fuego y cambia un poquito la calefacción. Qué gestiona él todo.
Si le damos a frescor, hará justo lo contrario. Utilizamos iluminación verde o azul, que es mucho más fresca. Nos activa el... ¿Habrás visto que nos ha activado directamente el control de la climatización? Y lo mantiene. Vitalidad. Esto es lo que te decía. Es un estimulante. Lo que hace es intentar mantenerte activo. Si nosotros le damos a inicio, nos cambia la luz a rojo, nos pone audio, nos activa los... Mira. Se mueve el asiento a saco. Se mueve el asiento. ¡A saco! Te mantiene activo. Todo esto está enfocado al conductor. Entonces tú, si ves que estás así un poco más adormilado, le das al botón y te mantiene activo. Te lo ha puesto ventilado para que te dé un poco de frescor. No. Que se está moviendo el asiento, tío. O sea, me parece increíble. No falta que mantengas la pantalla. Puedes seguir trabajando con cualquier otras cosas. Tenemos ambiente placentero, por ejemplo. En este caso, te va eligiendo las melodías, te va haciendo un poco de dinamismo. Que no solo es un coche, sino que te ayuda a ligar también, porque puedes decirle ambientar el coche, ¿no? Es una pasada esto, tío. La versión más radical del coche es el Track Race de Mercedes, y desde aquí no se le escapa una. No, ya veo. Desde aquí podemos seleccionar cualquier circuito de Europa. Vienen ya precargados con su propio trazado, te dicen incluso la localización. Podríamos ir directamente, en este caso está a 68 kilómetros de aquí, y bueno, pues te contaría vueltas, te daría información del coche. Vamos a dejar que carga. En este caso, como no nos detecta adentro, va a esperar a estar dentro del circuito para poder darnos la línea. Nos daría información del coche en cuanto a temperaturas, qué turbo estamos utilizando, las fuerzas G's, la temperatura de los neumáticos. Es algo muy importante. Hasta ahora, habían coches que traían sensor de presión de neumáticos. Pero no en el momento que un neumático perdía presión, te lo indicaba. Ahora ya no es que te digan la presión exacta a la que están, que para mí es algo muy importante. Más que me avise de que uno ha perdido, me gusta saber a qué temperatura están los neumáticos. Te dan presión y temperatura. Vamos, toda una telemetría para un coche de calle. Incluso podríamos grabar nuestra vuelta en circuito, con los tiempos, con el tiempo de referencia de cada tiempo, y según sectores, pues si queremos ver el primer tramo del circuito, el segundo, el tercero, según... O sea, lo tienes todo, ¿eh? Yo lo que estoy viendo es que tienes todo el abanico, desde un coche del máximo confort hasta un coche que realmente está preparado para ir a correr. Totalmente. O sea, es una pasada. Totalmente. Que lo tienes todo. Sí, es el todo en uno. Tienes un coche para ir con la familia. Exactamente, o sea, con un maletero grande, no sé, está todo está pensado. Han cuidado mucho la estética, es un coche bonito, es un coche atractivo. Lo ves pasar por la calle y se gira mirando. Sí, y suena, y está muy bien. Aparte, la conducción es súper limpia, o sea, tienes mucha reacción, no sé, la suspensión trabaja bien. ¿El consumo normal de este coche, más o menos? Llevando una conducción normal, un poco activa, a lo mejor unos entre 10 y 12 litros, ¿vale? Una conducción activa. ¿Solo? Sí, perfectamente. Ten en cuenta que lleva esa ayuda eléctrica, que además de bajar consumos, te permite tener una etiqueta eco para poder entrar en ciudades. Y es algo muy importante, que llevamos 435 caballos y es eco. Una etiqueta eco. ¡Qué bestia! Sí, es lo que ha conseguido Mercedes con estas nuevas generaciones de Mercedes. ¡Qué bestia! Los EcoBoost. A partir de ahí, contamos con que además todo este coche, porque ya solo por tamaño ya das por hecho que va a consumir más, pero puedas llevar una conducción normal de 10 litros a los 100. Pues ya sabemos. Si os gustaría tener una de estas bestias y poderla disfrutar, chicos, venid aquí a EcoCars, llamáis, habláis con Amir, con quien sea, y podéis conseguir el coche de vuestros sueños de una manera... muy fácil, porque tiene un stock brutal y aquí cada semana llegan bichos nuevos. Sí, sí. No nos aburrimos. No os aburréis. Llega algo nuevo que queremos conocer, que queremos exprimir, que queremos saber todo del coche, y lo utilizamos para precisamente asesorar. Nos llevan muchos clientes que bueno, pues que a lo mejor no tienen muy claro lo que quieren, o a lo mejor sí creen tenerlo, y cuando vienen, prueban, explicamos un poquito el coche y nos dicen para qué uso va a ir destinado. También le aconsejas. Intentamos aconsejar y no vender algo en lo que en 2-3 meses se vayan a repetir. Intentamos que cada cliente consiga lo que busca. Y
si está equivocado o vemos que quizás se vaya a equivocar, intentamos encaminarlo para que, claro, para que haga una buena elección. Una buena nota, ¿eh?, se lleva este coche. Una buena nota, sí. Una muy buena nota. Lo han hecho muy bien. Y Mercedes ha innovado mucho. Este, el único problema que le veo es que como tu mujer se llame Mercedes, cada vez que la llamo, la has cagado.